El exgobernador de Veracruz y propietario de Interjet, Miguel Alemán Velasco, consideró que el gobierno federal no cuenta con un plan nacional de aeronáutica civil, razón por la cual ha descuidado este sector, y un ejemplo es la quiebra de la empresa mexicana de aviación. No hay un plan nacional de aviación civil, no existe. Entonces te dejan volar a donde cree conveniente la Secretaría de Comunicación, te vueles, puedes tener el número de aviones que quieras, puedes poner la tarifa que se te antoje, bajarla, subirla para hacer la competencia entre las demás líneas. Es pésimo en la aviación, porque en vez de tener una airline, como dicen, tienes un air show, tienes aviones chiquitos, medianos, grandotes, viejos, nuevos, de todo, pero el mantenimiento te va a costar un demonial y te van a faltar piezas. Ya no hay. De visita por las instalaciones del corporativo Imagen del Golfo, el exgobernador acotó que es necesaria la creación de una secretaría técnica que vigile los asentamientos irregulares ante los constantes embates de fenómenos naturales. Pero como han permitido que la gente prácticamente tale todos los árboles y que empiece a crecer hacia la montaña, pues ¿cómo le llegas con drenaje a los de hasta arriba? En cambio, los de hasta arriba, en sus necesidades, cuando llueve, te las mandan para abajo. O sea, así de fácil. O lo que vimos en Oaxaca, que creen que al hacer sus casas habitación a la mitad del cerro, entre lo bajo y lo alto, ya no tienen problema de inundaciones. Eso es lo que nos pasa en el norte de Veracruz. ¿Por qué? Porque como no, tú decías, no existe una secretaría técnica para eso, para toda la República Mexicana, y nomás hay una Comisión Nacional del Agua. Esta Comisión Nacional del Agua lo único que sabe hacer es desfogar presas. Con imágenes de Boga Reyes para Agencia Imagen del Golfo desde Veracruz, Carla Mendoza.